Bien, pues le doy la más cordial bienvenida. Yo soy Pablo Latapié. Esto es Cara a Cara, este programa de análisis, programa de diálogo aquí en Zona 3. Un programa que tengo el gusto de compartir con mi compañero y amigo Marcos Arana. Marcos, ¿cómo estás? Estimado Pablo, buenos días, ¿cómo estás? Fíjate que me gusta mucho el tema de hoy porque se refiere a la ciudad. Y la ciudad somos todos, como diría un clásico por allá hace mucho. Pero en este caso yo siento que todos como vecinos de la ciudad tenemos la obligación de guardar sus intereses. No los intereses de quienes circunstancialmente sean autoridad o estén haciendo algún negocio, en fin, o vayan de paso por Guadalajara. No, yo pienso que los intereses de la ciudad son permanentes y, como dicen los abogados, inalienables. Bueno, vamos por partes, ¿te parece, Marcos? O sea, adelante. ¿Por qué Marcos hace esta retórica tan hermosa y tan bonita sobre los intereses de la ciudad? Porque el día de hoy vamos a platicar sobre un tema que a mí me genera muchas dudas en este momento. Ha habido mucha información en un sentido, en otro, echarse para adelante, echarse después para atrás, que es el tema de este enorme proyecto, Puerta Guadalajara, ahora Puerta Guadalajara Iconia, que es un proyecto muy ambicioso, que buscaba, y digo buscaba, espero estar utilizando correctamente el tiempo del verbo, pues reactivar y darle un sentido y un lugar a una zona del municipio de Guadalajara, en el norte de Guadalajara, que es una zona, pues hay que decirlo, descuidada, un poco abandonada y un poco a la buena de Dios, esta zona que es contigua a la barranca, hasta donde entiendo, y donde precisamente a raíz de esto se había realizado este enorme proyecto de Puerta Guadalajara. Nos hacen el favor de invitarnos para explicarnos qué es lo que está pasando el arquitecto Jesús García Rojas. Él es urbanista, experto en temas de Puerta Guadalajara, arquitecto, y Luis Casas Guzmán, también arquitecto y también expertos en el tema de Puerta Guadalajara. Jesús, Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Pablo, gracias, Marcos, por invitarnos, muy amables, es un gusto estar aquí con ustedes. ¿Sigue o no sigue el proyecto Puerta Guadalajara? Bueno, mira, esa es la misma pregunta que todos nos hacemos. ¿Ah, de plano? El ayuntamiento no ha tenido el valor civil ni ejercer su derecho de autoridad de revocar el proyecto en virtud de los incumplimientos incurridos por la empresa Puerta Guadalajara SADCB. Este proyecto data de hace ya 6-7 años en el que le hemos dado seguimiento, pero me gustaría, Pablo y Marcos, date un marco de referencia. Y un poquito la historia, si no tienes inconveniente, sí. Porque creo que es importante. Uh-huh. Es importante. Mira, estos predios, que son una superficie de 90 hectáreas, uh-huh, fueron adquiridos en los años 80 por Arnulfo Villaseñor. ¿Qué había ahí? Eran terrenos en Breña. Uh-huh. En Breña. Los compra Arnulfo Villaseñor con una gran visión para hacer un gran parque. El Parque Huentitán. Arnulfo, inclusive, si me equivoco me corriges, Marcos, pues echó a andar también la idea del zoológico y el planetario, y dejó esta gran reserva territorial para un parque. Con el tiempo una fracción se aprovechó para el zoológico, que ha sido un éxito. Una parte está dada en comodato para un parque de diversiones, un parque temático, que es Selva Mágica, que ha cumplido un propósito social y de entretenimiento muy bueno para la ciudad. Se hizo el planetario, que en su momento fue un ícono de la ciudad, un punto de referencia. Era fantástico, era maravilloso. Yo lo viví, lo visité muchas veces. Por descuidos en distintas administraciones públicas cayó en el abandono. En fechas recientes, y el resto se dejó como parque. Un parque con muy mal mantenimiento, y una parte de 13 hectáreas se abocó a guardar vehículos como en desuso y basura forestal. Al terreno que me refiero específicamente de Iconia, antes Puerta Guadalajara, es de 13 hectáreas. A ver, ubícanos un poquito, estás hablando de la calzada y periférico. Exactamente. Ajá, pero a ver, cuando vas, por ejemplo, por la calzada, ¿de qué parte estás hablando? Cuando ¿qué? Tú vas de sur a norte, uh-huh, en la esquina de Calzada Independencia y el periférico, está a mano derecha, uh-huh, a mano derecha. Esa esquina tiene 3 hectáreas. Esas 3 hectáreas
en el último día de gobierno como presidente municipal de Emilio González Márquez, lo destinó a un centro ferial que es distinto al que hoy hablamos. Posteriormente, Alfonso Petersen revoca este acuerdo y lleva a cabo un convenio con un tercero, con una empresa privada, para aportar este terreno de 3 hectáreas para un desarrollo inmobiliario. Ajá. que se llamó Puerta Guadalajara. 13 hectáreas. Son 3 hectáreas. Estas 3 hectáreas, es importante que te diga, y que la sociedad lo conoce, que ya lo conocen, yo tengo hablando de esto hace 7, 8 años, era de uso de área verde, para espacios verdes. Uh-huh. Tú bien sabes que tenemos un déficit de áreas verdes. La Organización Mundial de la Salud nos recomienda tener 10 metros cuadrados por habitante de áreas verdes, Guadalajara tiene 2.3. Esta área verde le cambian el uso del suelo al mismo Alfonso Petersen, su administración, arbitrariamente, y un traje a la medida para este desarrollo inmobiliario que se llama o se llamaba Puerta de Guadalajara. Uh-huh. Que tenía o tiene tenía originalmente 2. Del suelo, se les concede lo que a nadie se le ha concedido en Guadalajara, en una superficie de 3 hectáreas, se les dan... ¿Este es un grupo de inversionistas? ¿Es un grupo de desarrolladores inmobiliarios? ¿Quiénes son? Es muy buena pregunta, déjame terminar esta parte. Les aprueban 796 mil metros cuadrados edificables, casi 80 hectáreas sobre 13, con un coeficiente de utilización del suelo altísimo, que nadie ha conseguido ni ha obtenido en Guadalajara, violando todo el marco jurídico vigente en una zona donde no hay infraestructura para ello, un proyecto que no tenía ni tiene hoy demanda para esa oferta. Uh-huh. Esto se hace sin licitación, sin concurso y sin subasta. Cuando es un bien público y se pretende hacer un proyecto de esta naturaleza, yo creo que lo primero que hay que hacer es una consulta pública. A ver quién te da más. Claro. Aquí yo cuestiono también la democracia representativa. Cuestiono el desempeño de los regidores, que supuestamente representan a la sociedad. No nos representan. Yo no creo en los regidores. Pero a ver, Jesús, si quieres pasamos ahora al análisis de las formas y de las responsabilidades. Pero sí. ¿Qué pasó después? O sea, ¿dónde queda grupo? ¿Quién es este grupo? Mira. ¿Y por qué hoy? ¿Y dónde estamos? O sea, de ese momento es que se cambia el uso del suelo a este momento y las noticias que ha habido en los últimos meses. Sí. ¿Qué pasa con Puerta Guadalajara? Sí, mira. Esta empresa es Puerta de Guadalajara, Sociedad Anónima de Capital Variable, es representada por Juan Cano Forrat. Empezó, se presentó como Mecano América. Mecano América es una preempresa de muy bajo perfil en España. Uh-huh. Misma. No tiene la capacidad financiera, técnica, ni administrativa, ni jurídica para hacer el proyecto. En España misma no está calificada. Aquí en México sobrarían empresas, y me refiero a las de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios de México, ADI, que tiene su sede en la capital de la República, que son extraordinarios empresarios, y cualquiera de ellos en un concurso de licitación podrían haber participado, y en su caso si era pertinente hacerlo. Esto cayó en un impasse. Esta empresa convenía con la autoridad indebidamente, sin presentar garantía alguno, sin cualquier industrial, empresario o proveedor de servicios profesionales, para poder firmar o suscribir un contrato con el gobierno municipal, estatal o federal, debes de exhibir fianzas o garantías, debes de exhibir capital o cartas de crédito. No ofreció ninguna. A pesar de todo esto, se firmó un convenio
¿Estamos hablando de qué año? 2008. Se firmó un convenio, de ese convenio se derivó un fideicomiso, que son ventajosos, asimétricos, todo a favor del desarrollador. Se incurrió en incumplimientos. Dentro del convenio y el fideicomiso se obligaba a iniciar las obras. Ah, por cierto, el terreno se le vende a un valor subvaluado o residual, a una tercera parte de su valor comercial con los usos del suelo que se le dieron. Tú bien sabes que un terreno en Breña no vale lo mismo que un terreno al que ya le dieron usos del suelo, donde puedes edificar 796 mil metros cuadrados. Lo aportan una tercera parte del valor, se compromete a pagarlo. Jesús, permite, vamos a hacer una pausa, si no te importa, aquí los tiempos mandan desafortunadamente, son como guillotina. Si me permites una pausa para que nos sigas platicando la historia precisamente de esto. Marcos, si me permites, vamos a hacer una pausa. Y antes me gustaría nada más hacer una precisión, una aclaración. Hace unos días estuvimos aquí en un programa que estuvimos hablando sobre la presa del Zapotillo a Harold Dutton, como representante de la UDG, de la Coordinación de la Maestría en Políticas Públicas del CUCEA. Esa fue la información que nos había dado el área de prensa de la Universidad de Guadalajara. Sin embargo, el doctor Irán Ángel nos hace la aclaración de que él es el coordinador de la Maestría en Políticas Públicas del CUCEA. Está hecha la aclaración. Muchas gracias. Una pausa, regresamos.